Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Sumamos una nueva entrega para salir a navegar por distintas aguas a bordo de las mejores embarcaciones. Ahora en Paralelo Cero, los adelantos. Mirá. Recorremos el Museo Náutico Argentino en el Puerto de Frutos, en Tigre. Navegamos en un super yacht de 136 metros de eslora. Y te presentamos una embarcación clásica de 1880. En los docks del puerto de Tigre, el Museo Náutico Argentino tiene un espacio de exhibición donde todos los sábados de 14:30 a 17 horas abre sus puertas para aquellas personas que tienen ganas de deleitarse con las grandes reliquias náuticas. Nosotros te vamos a mostrar una nota que hicimos aquí en el museo hace algunos años. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos en Tigre, en los docks del puerto. Estamos con Jorge Regnicoli. Bienvenido, un honor tenerte en Paralelo Cero. Muchas gracias, les agradezco Paralelo Cero de estar aquí en el dock del puerto, un lugar magnífico donde tenemos el museo. Hay piezas muy interesantes, hay gente especialista que sabe mucho de vela, de remo, así que cualquier persona que venga aquí puede enterarse de todo lo que quiera saber. ¿Qué podemos decir a la gente para que se sienta invitada a conocer el lugar? ¿Con qué se puede encontrar acá? Realmente tenemos piezas con mucha historia. Aquí hay embarcaciones que han corrido en el exterior, que han obtenido récords mundiales, que han obtenido campeonatos mundiales. No solo embarcaciones a motor, sino también los veleros, el remo, el esquí acuático. Una cosa muy interesante para explicar es que los deportes náuticos en la Argentina, sumando todos los eventos que han ganado, es la que tiene mayor cantidad de diplomas mundiales de cualquier deporte. Las embarcaciones fueron diseñadas y construidas y puestas a punto en la Argentina. Eso no se da prácticamente en ningún deporte. Recordamos a todos ustedes que si quieren visitar este espacio del Museo Náutico Argentino lo pueden hacer sábados, domingos y feriados de 11 a 17:30 horas. Es libre y gratuita la entrada. Por supuesto, sí, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un placer tenerte aquí en Paralelo Cero y, por supuesto, para vos, unas gafas Union Pacific para que disfrutes. Pero qué gracias. Bueno. O sea, es que no tenía anteojos oscuros. Ya, la pegamos. No, Union Pacific. A ver si te gustan. Pero fantástico. Decime que sí. Sí, por supuesto. Gracias, Jorge, un placer. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de irnos a la primera pausa, te recuerdo que puedes estar muy, pero muy bien informado durante los 7 días de la semana, las 24 horas, a través de comunidadnáutica.com, este portal que, como te digo, es muy, pero muy completo y con contenidos propios. Vas a poder también chequear día a día toda la información de la náutica nacional e internacional, además con una gran oferta de contenidos imperdibles. Así que ya sabes, comunidadnáutica.com, podés entrar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí, primera pausa, pero no te muevas de tu asiento, que hay más Paralelo Cero.
En un ratito nada más, navegamos en un super yacht de lujo. Ya volvemos. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, bolsas y bolsos. Si tenés ganas de seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras a través de su canal de YouTube Esloras TV para disfrutar todas las notas y los tests en HD. Otra de las propuestas es verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, como todas las semanas, Minuto Varón. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Varón y todos sabemos lo importante que es mantener una temperatura agradable en nuestra embarcación. Webasto nos tiene acostumbrado a esta temperatura y ahora nos ofrece unos equipos de aire acondicionado de un precio muy pero muy accesible y realmente con toda la tecnología que nos tiene acostumbrados los alemanes. Cuentan con su bomba, control y control a distancia. Pueden encontrarlos hasta 6.000 frigorías en nuestras sucursales o pueden visitarnos en la página. Nos vemos en la próxima. Larsen Yacht es uno de los astilleros más importantes del mundo en cuanto a la construcción de mega yates de lujo. En esta oportunidad, en Paralelo Cero, te vamos a mostrar uno de sus barcos más importantes dentro de la flota. Se trata del Flying Fox de 136 metros de eslora. Majestuoso, gigante, imponente. Así es el Flying Fox, una de las últimas creaciones del prestigioso astillero alemán Lürssen Yachts. Antes de conocerlo en detalles, veamos sus características generales. Eslora 136 metros, manga 22.5 metros, calado 5 metros 10, capacidad de combustible 682.500 litros, motores 2 MTU de 6.000 HP de potencia cada uno, velocidad crucero 15 nudos, velocidad máxima 20 nudos. Tiene un casco construido en acero y superestructura de aluminio, presenta líneas curvas y tiene un tono de color gris. Rasgos otorgados por el diseñador noruego Espen Oino, prestigioso diseñador y arquitecto naval que se caracteriza por dibujar superyates. Este imponente Flying Fox, un barco que se ofrece para alquiler o charter, como le llaman en Europa, presenta lujos por donde se lo mire, desde dos helipuertos hasta una pileta de 12 metros con partes vidriadas ubicada en la popa del barco. En sus 136 metros, el Flying Fox está acondicionado para hospedar 36 personas a bordo. En todo el barco predomina el estilo atemporal, con muebles revestidos con materiales de primerísima calidad con tonos de colores claros, logran que todos los ambientes sean elegantes, confortables y muy habitables. El salón principal, también llamado salón de observación, está diseñado con ventanales vidriados tanto en sus laterales como en el techo, pudiendo tener una vista panorámica de 360 grados hacia todo el exterior.
Estas son algunas de sus comodidades: club de playa, salón de belleza, sala de masajes, sauna, spa, sun deck, cine, baño de vapor, gimnasio, en fin, todo lo que un barco de esta envergadura puede ofrecer. Tiene una tripulación de 55 integrantes que ofrecen un servicio para pasar una estadía a bordo inolvidable. Entre ellos se encuentran exatletas olímpicos y triatletas experimentados. También chefs altamente capacitados con conocimientos en restaurantes con estrellas Michelin. De esta manera se puede disfrutar de todo tipo de entretenimiento con asesores personales, como buceo con instructores calificados, salir a navegar en las clásicas motos acuáticas o sumergirse en SeaBobs. También se puede practicar flyboard o hoverboard. Como se puede ver, esta es una de las últimas creaciones del astillero alemán Lürssen Yachts, que fue votado hace menos de un año y es lo más parecido a un palacio flotante, cuyo valor de alquiler por una semana parte desde los 3.500.000 euros. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Espero que la estén pasando muy bien, pero quédense ahí frente a la pantalla del Garage TV, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. En menos de un minuto entramos en el mundo de los clásicos navegando en una histórica chata de 1880. No te vayas. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Súmate, sé parte de este mundo. Astillero Nautiglass. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglass. Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Bohemia es una histórica embarcación construida en España en el año 1880 y en el año 1900 cruzó el Atlántico a vela. Aquí en la República Argentina se usaba como chata leñera y con el tiempo sufrió cierta restauración que hoy la convierten en una de las embarcaciones más históricas del Delta. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos a bordo de Bohemia, es una chata de madera espectacular del año 1800. Estamos con Juan, uno de sus propietarios, que nos va a contar algunas de sus características. Del barco, es un barco único en el Delta y tiene una historia interesante. Tiene 14, 90, casi 15 metros de eslora, de manga son 6 metros, por eso es que es tan cómoda. A tus manos, a las de Juan, ¿en qué condiciones estaba? Bueno, la chata vino de Europa,
es de fines del 1800. ¿Te puedo interrumpir? Le contamos a la gente que vino navegando a vela, ¿cierto? Sí, 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 es increíble. Tenía una vela y después se adaptó para chata de transporte de troncos y estuvo muchísimos años acá en el Delta transportando troncos. Y bueno, el último trabajo fue cambiarle todo el casco, muchas cuadernas y acondicionarlo para disfrutarlo y para pasear por el Delta. Uno cuando ingresa, cuando sube a bordo, ¿con qué nos encontramos? ¿Cómo está distribuido? Bueno, está dividido como en sectores. Tenemos un living en la popa, muy amplio, cómodo. Después tenemos un sillón en la proa, las colchonetas de acá. Y después tenemos arriba un espacio único, que es el bimini arriba con las colchonetas de arriba, que es muy cómodo, muy lindo. Sí, sí. Este barco, por las características, no puede subir ni por proa ni por popa. Tenés que subir por una banda nada más. Entonces, subís por una de las bandas y estás acá en el living, es espectacular, es muy cómodo, entran 10, 12 personas muy cómodas. Sí, adentro está diseñado tipo loft, todo abierto. Y después tenemos, adentro es súper completo, tiene heladera, freezer, horno, tenemos una ducha, baño completo, un generador importante. Bueno, Diego, vos a bordo sos el encargado de la gastronomía, ¿no es cierto? La gastronomía y la bebida también, que es importante, por amigos que nos pidieron de hacer algún evento, de alguna empresa, empezamos como hobby, cada vez tuvimos más pedidos porque realmente la pasan bien, recibimos algunos extranjeros también, quieren conocer el Delta y tenemos que estar a la altura. Así que les preparamos un rico asado. Generalmente vienen con un ritmo importante de ir de un lado a otro, de conocer, y cuando se encuentran que están a 10 minutos o 15 minutos del centro y ven este Delta que es único, bajan un cambio, se relajan y la pasan muy bien. Y de esta manera llegamos al final. Quiero recordarles e invitarlos nuevamente a que visiten comunidadnautica.com, este portal tan completo donde van a disfrutar muchísimas cosas, entre ellas la gran colección de clásicos que tiene la República Argentina, los test a todas las embarcaciones nacionales, destinos náuticos y muchas cosas más. No se lo pierdan. Acuérdense que la semana tienen una cita aquí, frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!